Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista y hoy hablamos con Fede Nomad, que seguramente muchos ya debéis de conocer por las redes sociales porque es una persona muy activa, con un método muy especial que hemos tocado en alguna ocasión, eh, métodos similares, pero que tiene su forma particular de llevarlo a clavo. Y básicamente lo que hace Fede es invertir en inmuebles, alquilarlos por Airbnb, pero sin necesidad de comprar esos inmuebles. Básicamente hace un rent-to-rent -ren en Airbnb con rentabilidades claramente por encima del 10%. No te equivoques, no estamos hablando de rentas pasivas. Seguramente podemos automatizarlo y tender a hacer rentas pasivas. Estamos hablando de un negocio, pero un negocio muy rentable que a él le ha permitido retirarse y vivir de sus propias inversiones. Vamos ya con esta entrevista, pero recuerda, como siempre, si te gustan las inversiones inmobiliarias, puedes descargarte mi libro gratuito en el enlace que tendrás aquí abajo. Un libro en el que te cuento en más de 60 páginas mi experiencia y mis consejos para que tú también puedas invertir y vivir de rentas. Nos vamos ya con esta pedazo de entrevista que estoy seguro que te va a encantar. Vamos allá. <music> Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast De vivir de rentas. Y hoy tenemos con nosotros a Fede, o más conocido como Fede Nomad. Bienvenido, Fede. Muchísimas gracias, Germán. Bien hallado aquí, como suelen decir. Gracias por esta invitación y, y nada. Saludos a todos. ¿Qué tal? Genial, pues uh, vienes con un tema muy interesante que de hecho hemos tocado, aunque contigo cuando lo hablamos me, me dijiste, pero hay matices distintos, ¿no? Hablábamos de, de Josema, que, que se dedicaba sí. a una especie de rent to rent, él le llamaba rental arbitrage, ¿no? De, de villas de lujo, sin llegarlas a comprar y luego dedicando esas viviendas a alquiler turístico. ¿Tú hacías algo similar, aunque había algunos matices? Sí. Y ahora nos irás comentando a lo largo de la entrevista y me parece un modelo muy interesante y además veo gente, eh, un modelo que yo no he explotado, pero veo gente que conozco que lo explotan y con mucho éxito, ¿no? Que consiguen generar unas rentas pues realmente cuantiosas y sin tener que llegar a comprar esa vivienda, con lo cual pues me parece doblemente interesante. Así que bueno, primero que sí. nada, cuéntanos quién es Fede Nomad. Sí. Eh, bueno, Fede Nomad es un emprendedor en serie casi, casi de nacimiento. Siempre está esa pregunta de ¿se nace emprendedor o, o se hace? No sé, yo creo que nací. Y, y bueno... Mmm... Soy una persona que he estudiado las carreras tradicionales, soy ingeniero, tengo otra licenciatura, tengo un máster y fui un poco por la carrera tradicional, pero en paralelo siempre fui emprendiendo desde, desde muy niño en diversas cosas y, y montando negocios y empresas y bueno, he tenido empresas de, de un montón de cosas, algunas siguen, siguen vivas, ahora iremos hablando de eso. Y, y bueno, en los últimos 10 años estoy en un camino de crecimiento personal, de autoconocimiento, justo cuando empecé en el sector inmobiliario, en 2009 fue mi primera... Eh, inversión, ahí empecé, ahora que hablábamos de le, leernos los libros, empecé a leerme todos los libros de, de todos los mentores posibles y, y bueno, en los últimos años he estado eh, viviendo en México, en Colombia, en Bali, eh, pasando por España mucho, la verdad, pues obviamente es mi, es mi lugar y, y nada, emprendedor en serie, eh, en crecimiento personal y espiritual continuamente y, y bueno, intentando aportar muchísimo valor al mundo, ¿no? De, de la forma más honesta, honesta y desde... ...desde los valores y estando bien yo mismo... Ese es mi camino. Genial, profundizaremos mucho sobre el sector inmobiliario... ...a lo largo de la entrevista... ...pero antes de entrar en eso... ...me apetecía preguntarte por tu vida emprendedora... De antes de llegar al sector inmobiliario, porque a raíz de una entrevista que escuché, creo que fue con Ángela Alegre, sí. en la que hablabais en detalle de eso, y había algunas anécdotas muy interesantes sobre una, esa empresa de PINS. No sé si, uh, sí, sí. si la seguís teniendo y si ha habido otros negocios, pero si nos puedes hacer un breve repaso de todo eso. Claro. Pues bueno, mi, mi vida ha estado muy, muy alineada a lo de los PINS, porque cuando tenía 11 años fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y yo, como muchos niños de esa época, regalaban pins con todo, con los cereales, con el detergente, con todo. Empecé con la Coca-Cola, empecé a coleccionar y de ahí me obsesioné con los pins y muchos negocios fueron en base a eso. Eh, compraba, vendía, tuve un puesto en la Plaza Mayor de Madrid, iba a mercadillos, viajaba y, y desde ahí incluso mi, mi carrera de ingeniería industrial la estudié porque le pregunté a mi padre qué tenía que, que estudiar para tener una fábrica de pins con 12, 13 años y me dijo no sé una fábrica de ingeniería industrial y por eso estudié ingeniería industrial y bueno posteriormente eh, fui coleccionista y iba a muchas ferias he viajado a seis juegos olímpicos a vender pins en la calle literalmente incluso durmiendo en la calle en, en los juegos de río hay muchas anécdotas por ahí y allá por 2009 pues eh, fui a china en 2008 para los juegos olímpicos contacté con varias fábricas y monté mi empresa de fabricación de pins que a día de hoy sigue sigue viva de hecho este año estamos ahí después de pandemia un momento difícil porque dejó de haber eventos, pero bueno, seguimos desde, 2000, desde 2009. Y bueno, esa es la empresa que me dio dinero para comprar mis primeras propiedades y que, que a día de hoy pues, sigue viva. Conseguí, vendí el 50% en 2015 a un gran socio y, y un súper amigo. Eh, así que bueno, la empresa funciona sin mí dando trabajo a gente sirviendo a mucha gente y, y bueno yo de ahí me empecé ya es cuando me moví al sector inmobiliario y bueno he emprendido mil cosas e-commerce eh, dropshipping he tenido un montón de cosas hasta tuve una cafetería en la ciudad de México <laughs> que duró dos años así que, que bueno emprendedor compulsivo intento intento hacerlo menos últimamente cuando me llegan ideas ya ya digo eh, esto ¿Está alineado? ¿Quiero meterme o es solo la, la dopamina del momento, no? Así que bueno, estoy frenando un poco esa parte. Muy bien, y tras ese proceso, y supongo también debido a ese proceso, acabaste en el sector inmobiliario, en parte, pues a lo mejor porque vendiste esa parte de la fábrica y decidiste, oye, este dinero lo tengo que invertir o por, por el motivo que sea, ¿no? Pero decidiste, oye, me meto en el sector inmobiliario y bueno, y justo acabas de decir que te llegan ideas y, oye, va alineado o no, y según qué, pues lo hagas, lo, es. supongo también porque te hace desalinearte eh, todo el tiempo y el trabajo que requiere un negocio, al final montar cosas podemos tener ese, ese espíritu, ¿no? Pero al final llega un momento que eres consciente de que sí, sí, esto es muy buena idea, pero si lo hago, mi foco se tiene que desviar allí y el foco no es poco, ¿no? que se desvía en cada negocio. Entonces, mi pregunta después de, de toda esta pequeña introducción es has llegado al sector inmobiliario y has encontrado como Aquel sector que equilibra todo lo que estabas buscando, o es sencillamente porque ya te has hartado de ir emprendiendo y prefieres eh, pues seguir en este sector más pasivo. Muy interesante. De hecho, entré en el sector inmobiliario por el tema de vivir de las rentas y de los pasivos. O sea, tenía, tenía dinero, me interesé, leí Padre rico, padre pobre, Kiyosaki, dije esto es lo mío, eh, comprar, apalancarme y, y empecé así. No pensaba entrar en el sector inmobiliario como empresario o como emprendedor, no, sino como inversor y, y bueno, de hecho fue así. Entonces mi historia fue que tenía un dinero para invertir, sabía que la inversión, o lo mío era, era el sector inmobiliario, por no sé, había estado invirtiendo en bolsa en un montón de cosas, pero me, me gustaba el tema del ladrillo y, y es lo que lo que me apasionaba y, y es lo que estaba formándome durante muchos años. Y en 2015 estuve viajando, estuve a punto de comprar un hotelito en República Dominicana, quería invertir algo como para las rentas. Y, y llegué a México y en Tulum me compré dos apartamentos. Me compré uno primero, luego me compré otro con la ayuda de, de inversionistas. Y mi idea era ponerlos en, en Airbnb, ¿no? Y, y ahí empecé. Ahí el tema es que empecé a manejar mis propiedades y de repente me empezó a llegar la del vecino, la del otro, oye. Te pago un porcentaje y dije, joder, pues bueno. Entonces, claro, me di cuenta que eso se estaba convirtiendo en un negocio de apalancarme con las propiedades de otras personas manejando, manejando propiedades, ¿no? Y hubo un punto de inflexión que fue 2018, que yo estaba con siete propiedades, que eran dos mías, otra de un amigo que la había comprado a cambio que se la manejara y otras de, de vecinos ahí en Tulum, y que me di cuenta del potencial que había y, y me planteé si me, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Y le dedico más tiempo, más energía y me dedico a montar una empresa de esto. Y ahí fue cuando, entre 2018 y 2000, finales de 2019 o principios de 2020, pasamos a, a tener 54 propiedades. Y, y bueno, el potencial de crecimiento que tenía aquello era brutal porque Tulum es un, un lugar donde sigue, sigue creciendo muchísimo. Y, y bueno, pues ahí ya ya monté una empresa con, con una socia. Con empleados, con un directo, directores, allá una, una señora empresa otra vez, ¿no? Así que, que, bueno, me metí ahí. Luego ya solo solté, ahora, ahora te contaré. Y, y ahora estoy enfocado en, en enseñar, ¿no? Pero, pero bueno, ahora mismo el sector inmobiliario para mí es mi escuela, enseñar a otra gente y mis inversiones y vivir de la renta, ¿no? Para mí, vivir de las rentas es poder tener esas, esa seguridad de que todos los meses te entra, te entra tu dinero y que tú te puedes dedicar a lo que quieras y yo. Que me he conocido mucho en los últimos años a través de, del eneagrama, de un montón de herramientas, del crecimiento personal. Eh, sé que soy una persona muy cambiante y acepto que soy una persona que, que durante mi vida he emprendido tantas cosas que en los siguientes años de mi vida seguramente emprenderé muchas cosas diferentes también. ¿no? Entonces, el sector inmobiliario es algo que, que domino, que me gusta y que es una seguridad eh, como inversor y, y me apasiona. ¿no? Entonces, lo tengo más en, de la parte de inversionista y de la parte de empresario. Por eso hablábamos ahora, cuando hablemos más de, del sistema y de lo que, de lo que hacemos. Mmm, al final es eso. No siempre en el cuadrante Robert Kiyosaki, el sector inmobiliario puede estar, puede ser empleado, autoempleado, director de un negocio o solo inversor, ¿no? Y ahí es donde está ese movimiento que, que iremos viendo. Muy bien, sí, sí. O sea, al final has juntado la parte de esa inversora, ¿no? Kiyosaki, claro. pero también con tu parte emprendedora eh, generando ese negocio, que me parece muy interesante. Y de hecho, yo cuando te conocí. De hecho, nos, me presentó tu figura, me dijo, oye, Ágata que es una persona que conocemos sí. los dos, eh, que seguramente escuchará la entrevista, aprovechamos para, para saludarla. Eh, me dijo, oye, Fede, ¿por qué lo conoces tal? Digo, no. Y dice, pues mira, yo creo que hace algo muy interesante que os podría encajar conoceros y tal. Te empecé a seguir y, y bueno, estabas en Tulum, estabas ahí en México, te veía ahí con tus villas o tus casas allí alquilando, haciendo este sistema que ahora nos contarás. Ese, y acabas de comentar que montaste, de hecho, una, una empresa allí con una socia. ¿Esas propiedades las sigues teniendo y se siguen gestionando, entiendo, sin casi tu acción? Porque tú estás aquí en España, decías. ¿O cómo está, cómo está esa parte del eh, negocio? Eh, sí, te cuento. Además, justo esta, esta semana estoy con... Están pasando muchas cosas, estoy con varios movimientos, pero sí. Yo ahora mismo tengo eh, tres propiedades en Tulum y una en Playa del Carmen. Tres de ellas, bueno... Dos y una, una o se las estoy comprando a mi socio, pero tres de ellas con, con socios al 50%. Y sí, o sea, se siguen gestionando, algunas a largo plazo, otras con Airbnb. Tulum es un mercado que ha cambiado mucho y ahora eh, tiene una temporada alta muy fuerte, que es el invierno de aquí, diciembre, enero, febrero, y el resto del año es bastante flojo, está muy saturado, entonces conviene eh, tenerlas eh, alquiladas a medio o largo plazo y, y luego ponerlas en Airbnb en la temporada alta si están libres. Pero sí, las sigo teniendo. Lo que no hago yo es la operación, obviamente. O sea, las tengo, lo tengo delegado, hago la supervisión de la parte estratégica, de pricing, posicionamiento, pero la operación me lo lleva una empresa de allí, que curiosamente, obviamente, son alumnos míos a los que yo he enseñado, así que, que bueno, todo controlado. Genial, eso es muy buena idea. De hecho, lo he visto en varias, en varias personas, esto de formar personas que luego serán claro. con los que te asocias, porque bueno, tiene mucho sentido también, que les enseñas exactamente cómo tú lo haces y, y os entendéis perfectamente, habláis 100% el mismo idioma. Um, entonces, has hablado ahora que esas propiedades las tienes, o sea, esas son o tuyas sí, sí. o co, co propiedad ¿no? Con otra persona, pero también tu modelo um, es de uh, no llegar a comprar la propiedad, sino llegar, a, entiendo, a un contrato. De, de explotación, bueno, esto ahora me corriges si, si lo hacéis de otro modo, pero haciendo ese contrato en el que te ceden la vivienda y tú uh, la explotas para sacarle mayor rendimiento. ¿Esto también lo estás explotando? eso también tienes una serie de villas así o, o casas o cómo como, como tienes este negocio? No, eso yo ya no lo estoy haciendo. Eh, yo dejé esa empresa, también la, la vendí, vendí mi parte eh, a, bueno principios de 2020, justo, justo en pandemia. Eh, también solté ese negocio porque ya 2019 no estaba en Tulum. Y, y bueno, por pues circunstancias quería cambiar un poco de aires y temas personales y decidí también soltarse, soltar ese negocio de la operación. ¿no? Eh, y mira, te, te voy a contar cómo fue la transición. Justo en finales de 2019, yo dejé el negocio y empecé a entrar, bueno, justo ese año, porque cuando creé la marca Fede Nomad y quería hacer cursos, libertad financiera, toda esa parte me, me, me empezaba a gustar el tema de, de transmitir y de enseñar, pero no tenía muy claro si enseñar lo de Airbnb, ¿no? Entonces... Creé BNB Game en 2019, eh, tenía todo el plan de negocio de hecho y, y una estructura, grabé un curso, lo subí a Hotmart, tal, pero no me sentía identificado y tuvieron que pasar tres años hasta el año pasado, 2022, hasta que me reactivé y tuve las ganas de, de ponerme a enseñarlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, realmente yo ahí dejé esa parte de la operación porque me empecé a dedicar a crear otras cosas, más a dar consultorías, asesorías sobre, sobre inversiones y era lo que me gustaba. Y, y bueno, pues ha, ha sido toda una, una transición, pero bueno, a tu pregunta, el negocio de la operación yo ya no lo, no lo ejecuto, la verdad, creo que es un negocio mmm, que para mí es un emprendimiento que estamos ayudando a cientos de personas y que puede, hay gente que puede montar una super empresa, pero bueno, mi, mi idea es poder ayudar al máximo número de gente posible administrando propiedades de otros, gente que no tiene dinero para invertir, por ejemplo, lo que hablamos que hace... ...Josema, que es buen buen amigo también... ...le he visto en Tulu, en, en Miami... ...hemos estado juntos... ...y eh, mis, lo que yo enseño es para el que... ...no tiene nada para invertir... ...ni siquiera para hacer un alquiler y una reforma... ...ni siquiera para dejar una propiedad bonita... Eh, ...sino encontrar esa parte... ...desarrollar las habilidades de venta... ...al final es venta, de conseguir... ...propietarios que confíen en ti para administrarle las propiedades... ...y darte un porcentaje, ¿no? Entonces estamos ayudando a decenas de emprendedores... ...de, de muchos países, casi todo está en Latinoamérica... Que no tienen un dinero para invertir y que están ganándole a una propiedad 200, 300, 500 o 1000 dólares eh, al mes sin haber puesto ellos la propiedad, ¿no? Entonces, claro, eso es un trabajo que es lo que yo hice. Nosotros llegamos a tener 50 propiedades, la empresa sigue estando también, eh, pero, pero bueno, tuve toda una serie de aprendizajes, ¿no? También teníamos 54 propiedades, pero había un montón de propiedades que, que eran muy pequeñas, estudios pequeños, no elegimos las propiedades. Y bueno, yo ahora lo que enseño a, a mis alumnos es que con ocho propiedades o, o menos de 10 puedan tener los ingresos que tenía yo con 50, ¿no? Porque lo hacen conscientemente eligiéndolo y no entrar con, con la inercia. Es curioso porque la mayoría de la gente que entra en este negocio, ahora ya hay escuelas, ¿no? No soy el único que, que lo enseña, hay gente que puede transformándose, pero casi todos es el mismo camino. Es ¿eh? tengo una propiedad, la pongo en Airbnb y de repente me llega otra y cuando me doy cuenta tengo siete pero no has elegido la zona donde querías tener esa propiedad, no has elegido quién es tu cliente ideal, quién es el propietario ideal. Entonces, es un negocio que si no lo haces bien, estás lidiando con propietarios todo el día, porque es todos los meses, no es un alquiler a largo plazo. Entonces, todos los meses tienes que dar un reporte financiero de cómo ha ido, si no has, si es una buena relación, eh, se convierte en duro, ¿no? Imagínate tener 50, 50 propietarios con los que un mes malo tienes que decirles que, oye, mira, el mes en Tulum hubo una tormenta, se fue la luz 10 días y aparte hay unas algas que había y de repente este mes te va a, va a ser negativo tu mes, ¿no? <laughs> y 50 personas, entonces, eh, bueno, hay que, hay que hacerlo bien, hay que saber toda esa parte y todo eso lo es que, lo que enseñamos para que, para que la gente pueda tener oye, una vida en libertad también, ¿no? Porque los negocios muchas veces se pueden, nos pueden hacer esclavos. Y eso es lo que yo siempre, de lo que siempre he huido, ¿no? Eh, si escuchaste el, el, el podcast con Ángel Alegre, que es un gran amigo y, y yo le conocí a él en 2011 por ahí, porque él, él era un alma libre que quería irse a vivir a Tailandia, yo estaba buscando para irme a Tailandia a vivir sin trabajar, ¿no? Entonces esa siempre ha sido mi obsesión. Entonces es siempre ese ciclo de, quiero vivir sin trabajar, pero me encanta emprender. Y me meto en un negocio y un emprendimiento nuevo y ¿ahora qué? Entonces lo, lo vuelvo a delegar y, y lo suelto, ¿no? Y, y bueno, al final todo eso es lo que, eh, mi experiencia y lo que enseño yo, ¿no? A montar negocios, a delegarlos y escalarlos para que no te quite mucho tiempo y a poder vivir una vida más libre, ¿no? Mm, al final lo que hablábamos era, conócete tú y, y los mentores es gente a, en la que nos queremos fijar, ¿no? Yo no soy una persona, yo lo digo siempre, ¿no? Yo no soy una persona, un mentor en el que eh, si me viene un alumno que quiere tener un imperio y tener 500 propiedades, genial, yo te voy a enseñar a, a tenerlo, el sistema. Pero como esa no es mi, mi filosofía de vida, porque yo me relajo mucho antes de las 500 propiedades, eh, probablemente en, en mentalidad, aunque me he formado con Tony Robbins, y, eh, yo no sea la persona adecuada, el mentor adecuado... Para decirte, oye, sí, consigue tres propiedades al mes Achimista. y sigue así 10 años, ¿no? Porque porque no es mi estilo de vida, ¿no? Y, y, y es curioso porque toda esta, esta parte con las redes sociales te das cuenta que a veces nos queremos parecer a otras personas que no somos y realmente a mí me llegan mis alumnos, la gente a la que ayudo, es gente que desea tener una vida más libre, que desea vivir viajando en la playa y esa es la gente que yo puedo inspirar, ¿no? Independientemente de que les enseñe un método y que les enseñe unas herramientas, al final hoy en día eh, los que estamos en, en, en redes sociales y nos conoce mucha gente somos más que nada inspiración ¿no? para alguien como fue Ángel hace 10 años o 12 años para mí eh, de alguien que ya ha hecho algo ¿no? y, y, y es eso, es como oye Fede Nomad vive en, en tres países que hace, eh, tiene propiedades en varios sitios, vive de sus rentas, emprende, se divierte eh, va a, a festivales, organiza retiros y, y al final ese es, ese es el alineamiento ¿no? y lo que yo transmito y lo que puedo enseñar. Genial, sí, de Ángel, yo no lo conocía, de hecho soy muy joven, en general soy joven, pero en, los, en el mundo online soy más joven todavía, de hecho tenemos amigos en común que también han salido entrevistados y ya te digo, ¿eh? hace pocos meses que lo conocí y me viene genial porque yo salgo en bici y a veces hago dos, tres horas de bici y me viene genial porque esos podcasts de dos, tres horas o incluso sí. más me acompañan durante todas las salidas y que me, me, me he consumido ya unos cuantos. Pionero, y, ¿no? y, y nada, me parece súper interesante también también el enfoque que hace, porque a veces se prepara. O sea, yo también como entrevistador admiro esa parte de oye, qué bien que trabaja esas entrevistas, ¿no? Porque a mí me gusta prepararlas, pero él llega a una profundidad increíble. Y sí, la verdad que está. No, entrevista <laughs> de, de dos, tres, cuatro horas, no sé cuánto dura la mía. <laughs> una locura. Todas, todas son bastante largas y lo que te quería decir es que seguramente, con lo que comentabas antes, um, que tú debes atraer. Te llegará a todo tipo de público, de alumnos, pero seguramente atraes más bien gente que esté más alineada en ese enfoque que dices, ¿no? De, oye, no voy a maximizar. O, luego cada persona es un mundo y a lo mejor te metes y quieres ir a más. A mí, yo a veces soy víctima de mí mismo con eso. No hace mucho, eh, gente sí. me habrá escuchado decir: Este año vamos escalando el negocio de Flipping House, estamos montando más equipos, nos vemos más cómodos, oye, vamos intentando profesionalizarlo más. Oye, pues nos permite llegar a más, ¿no? Y entonces, pues decíamos no hace mucho uh, que íbamos a hacer 10 operaciones de año, ¿no? De hecho, llevamos tres, tres más que están firmadas las arras, con lo cual ya nos vamos a seis, nos faltarían 4, era algo viable. Pero últimamente yo mismo reflexionaba y decía, sí, de verdad, es lo que quiero, o es sencillamente el hecho de que estoy metido ahí en el quiero mejorar, quiero mejorar, y lo estamos eficientando y tal. Y y al final yo mismo dije, oye, como decías tú antes, a lo mejor no está tan alineado conmigo, tengo otras cosas que quiero hacer y no pasa nada si no hago 10 este año, ¿no? Entonces y me sentía libre, o sea, era como perfecto, wow sí. Me he quitado un peso de encima, no hace falta que llegue a eso. Si es que, si hago 6 y además todas estas otras cosas que quiero hacer, que, que no son pocas, estará perfecto, ¿no? Entonces, bueno, a veces también somos víctimas de nosotros mismos buscando ese maximización. Y además que el Germán de hoy no es el de dentro de tres años, tú no sabes. Entonces este año es ¿Cómo te sientes? Quiero meterme en esto, sí. Yo, hay veces, yo cuando me pongo en modo emprendedor, eh, o sea, estaba estuve 2020 y 2021 modo viajero, más o menos súper tranquilo, sin hacer nada, y era como, no me llega la inspiración, no estoy haciendo nada, y de repente el año pasado cuando empecé con la escuela me metí un, un año de, de currar muchísimo, y pero estaba tan motivado que, que era, era el momento, ¿no? Entonces es también conocerte y decir, bueno. Esto es así, pero, pero no ponerte. Fíjate que tiro piedras eh, contra mi propio tejado a veces, porque yo, yo he estado mucho en la, el establecimiento de metas y todo eso. Pero visualiza tu vida, eh, pero realmente es, es un poco absurdo querer decir dónde vamos a estar en cinco años o en diez años. Podemos pensarlo de cómo nos queremos sentir, o sea, cómo, cómo eres feliz, ¿no? Como el libre o la familia o lo que quieras en ese sentido, pero de qué estás haciendo. Yo digo, hay que replanteárselo muchas veces, ¿no? Porque tú, tú puedes decir, vamos, vamos a conseguir 10 propiedades este año, el que viene 15, tal, tener un plan y de repente que no te apetezca un año y al final, como no lo tengas bien integrado, te va a llevar ese remordimiento, esa culpa, ¿no? Y, y no, el caso es que lo más importante es estar bien. Así que... Sí, sí. Coincido totalmente. Uh, y retomando lo que comentabas de las inversiones, de hecho, tienes por ahí detrás, para la gente que nos escuche en el podcast, no lo verá, no, no lo estarán viendo, pero tú has escrito este libro, BNB Game, que de hecho. Método BNB Game, sí. Método BNB Game, uh, que la gente pues, que esté interesada en el modelo lo pueden encontrar en Amazon, pero además te vas a pasar por Zona 3 en nuestro club de, de lectura para comentar ese libro. Así que, bueno, próximamente lo anunciaremos por ahí. De hecho, cuando se publique la entrevista, quizá ya se sea anunciado. Y, y ya estemos ya. leyendo ese libro que para septiembre más o menos pues te, te vendrás. Um, analizando ese modelo, ¿no? que es un poco lo que enseñas a los inversores, y ha habido una palabra que no, no me quiero olvidar luego, pero antes vamos a empezar por el principio, y es la de delegar, que eso es una gran duda que tengo yo, pero luego al finalizar sí me gustaría tratar sobre ello. es ¿Cómo, cómo sería ese modelo de negocio? O sea, tú llegas a un propietario que tiene una, una vivienda, entiendo si vas a destinarla a turístico, porque... Os dedicáis a turístico, ¿no? Sería turístico en vuestro caso. Um, ¿Qué le decís? Oye, me, me quedo esta vivienda, te pago un alquiler mensual y luego yo la voy a explotar de turístico. Hacemos un contrato de explotación. O sea, ¿cómo sería ese modelo de negocio vale. y ese proceso eh, para convencerle? Lo, lo bueno, lo primero que hacemos es elegir un mercado que sea, que sea muy rentable y poder, con herramientas, ver eh, que el mercado tenga suficiente oferta, demanda y que vaya a ser una rentabilidad. Y de ahí se empiezan a, a buscar propiedades y. Y sí, realmente no lo alquilamos. O sea, esa, esa opción existe y muchos alumnos lo están haciendo al final, porque siempre hay propietarios que te dicen, oye, no, pero yo quiero un fijo todos los meses. Pero realmente, el modelo, digamos, la, la, lo, ideal, lo ideal del todo sería encontrar alguien que haya invertido, que pasa mucho en muchísimos lugares, sobre todo en, en Latinoamérica, hay un montón de, de promociones inmobiliarias, de desarrollos inmobiliarios que, que te dan llave en mano perfecto para. Incluso para renta vacacional, ¿no? Para alquiler vacacional. O sea, es, te lo damos amueblado, decorado, todo perfecto, pero tú te tienes que buscar la administración. Entonces, nosotros lo que enseñamos es el trabajo de administrarlo a cambio de un porcentaje. Entonces, el, el emprendedor no tiene que poner dinero. Entonces, ¿cómo sería, no? El otro día, por ejemplo, en España tenemos alumnos, uno, una pareja en Valencia, acaban de conseguir su primera propiedad, empiezan a contactar a, eh, a propietarios o a través de agencias inmobiliarias o, o de, de su entorno, bueno, las típicas... Eh, herramientas de búsqueda, ¿no? que, que son las mismas en cualquier sector eh, del sector inmobiliario y, por ejemplo, identificas a alguien que lo tiene, tiene una propiedad alquilada a largo plazo o que la tiene puesta en alquiler a largo plazo, pero tú ves que le puedes sacar mucho más con el estudio que has hecho de mercado. ¿no? Entonces, si lo hace una propuesta, decirle, decir, oye, sé que la casa la tienes, gente que la tienes vacía, por ejemplo, y tú le ofreces a, a ese propietario que sea él quien invierta en su propia casa. ...le aumentas el valor, que haga ese flipping no ese home staging, que lo, lo ponga bonita, la ponga bonita... ...tú le asesoras... ...y es, bueno, yo te voy a asesorar... ...en cómo ponerla perfecta... ...para alquiler vacacional... ...y tú no te vas a tener que, que, que encargar de nada... ...nosotros lo vamos a gestionar... ...y nos vamos a llevar un 25% de lo que saquemos... no ...y obviamente es un win-win... ...porque imagínate una propiedad que está en 700... ...y tú, a, tú le puedes sacar 2000... ...pues a lo mejor el, el propietario le va a estar sacando el doble... ...y tú te estás llevando 500 todos los meses que es ese 25%, ¿no? Pero realmente lo ideal sería que tú no tuvieras que invertir ni en un alquiler ni nada, que sea una asociación. Entonces, bueno, los contratos son, sí, contrato de gestión, contrato de asociación, ya depende del lugar, pero realmente lo que estás haciendo es un contrato de ofrecerle un servicio. En ese servicio le ofreces el posicionamiento en plataformas, eh, asesoramiento, estrategias de precio, contestar a los huéspedes, recibirlos, organizar la limpieza, organizar el mantenimiento. Y al final encargarte de todo ese negocio del de alquiler vacacional y el inversor o el dueño eh, pues no tiene que hacer nada. ¿no? Entonces hay, hay un, un nexo aquí muy bueno, que es algo que me preguntan muchísimo en las redes, me jeitean me con eso mucho y me, me río, porque es como la gente dice, ah, pues si yo tuviera una casa, no te voy a darte a un 25%, lo haría yo todo y me quedo con ese dinero. ¿no? Y la gente no entiende que, que el inversor es inversor o sea el inversor no es no se quiere dedicar a eso si alguien tiene dinero y le va súper bien en un negocio para comprar una propiedad todos los años es que tiene un negocio o tiene una empresa o tiene un trabajo para comprar esa propiedad pero lo último que quiere hacer es dedicarse a, él a recibir a los huéspedes a organizar la limpieza no hay gente que sí pero lo más normal es que no entonces está la parte está el inversor que es el que ha comprado una propiedad que quiere sacar el máximo rendimiento y el emprendedor en este caso el BNP gamer que es el que le dice oye yo tengo el conocimiento para sacar el máximo renta, eh, la máxima rentabilidad a tu propiedad sin que tú hagas nada, ¿no? Y a lo mejor alguien que había comprado una propiedad o que la tiene, una segunda propiedad, para alquilarlo a largo plazo, pues, pues le interesa esto, ¿no? Y de hecho, en España lo que, que pasa muchísimo es que viviendas en la sierra, en las montañas o en la playa, la gente está acostumbrada a alquilarla los dos meses de verano o, o sea, muy poco tiempo, ¿no? O los fines de semana. Y hoy en día, con, con Airbnb y con las otras plataformas, se le puede sacar muchísimo más rentabilidad ¿no? durante todo el año. Pero es que la gente dice, no, pues yo la alquilo en verano porque está ahí el portero, porque estoy yo, eh, bueno, y la alquilo por quincenas, ¿no? como se ha hecho toda la vida, pero el resto del año se le puede sacar rentabilidad. En ¿no? general, me ha, me ha parecido súper interesante ese punto en el que hablabas de, hoy el inversor, gente que decía, no, yo si tengo una casa lo haría yo, ¿vale? Pero hay algo que yo siempre destaco es que tienes que tener claro lo que es una inversión y lo que es un negocio. O sea, en este caso, vosotros estáis montando un negocio que va a requerir de vuestra gestión activa. Obviamente, a cambio te vas a llevar un dinero que puede ser mucho, si lo haces bien, ¿no? Y además lo eficiente es que ahora hablaremos de fórmulas para hacerlo. Y a cambio, la persona que tiene esa vivienda tiene una inversión pasiva, ¿no? Que le genera ingresos pasivos y esa es la gracia, eso es distinto. Yo lo, lo diferencio mucho. En mi caso, yo tengo dos modelos y lo veo yo y me, la, me lo analizo así, ¿no? Tengo una parte que son viviendas en alquiler. En mi caso las tengo en tradicional porque es la forma más pasiva que he encontrado y otra parte que hay flips, que es donde compro reforma y viviendas. Y ahí me meto en, en problemas, pero la rentabilidad es muy superior claro. y eso es mi negocio. Y cuando veo que mis viviendas de alquiler me dan problemas, me molesta y es cuando digo esta vivienda. Y por eso voy mejorando, sin pasarme de la raya, pero voy mejorando un poco el perfil de viviendas porque quiero que sean pasivas. En mi caso, oye, habrá gente que preferirá viviendas en sitios más complejos, pero porque no tienen esa parte de negocio y ya les va bien sacar ese plus de rentabilidad o destinar al alquiler de habitaciones. Pero ojo, hay que tener en cuenta eso. No digo que un alquiler de habitaciones sea un negocio, pero sí que se acerca más y se aleja más de una... Inversión pasiva, ¿no? Y eso es un poco lo que explicabas. Y oye, cuando lo entiendes de todos los sentidos, si tú quieres coger una casa claro. y explotarla por tu cuenta, enhorabuena, adelante con ello, pero eso no es una inversión. De hecho, lo es que, lo que yo digo siempre: al final es el camino, ¿no? Esto es una, igual que alquilar, por, alquilar y realquilar por habitaciones o hacer flipping, o es un, esto es un negocio en el que no necesitas capital, necesitas tu capital humano. Entonces, eh, es una fórmula que yo encontré porque yo estaba en México, la. Eh, la mayoría de nuestros alumnos, el primer país que más tenemos es México, luego Colombia y el tercero España. Y tenemos alumnos en Guatemala, en Costa Rica, en Ecuador, en Chile. Eh, es un perfil de gente que dije, hay muchísima gente con una mentalidad emprendedora, pero que no tiene 10.000, 20.000, 50.000 para hacer un flipping o no, para alquilar una casa muy buena tres meses y reformarla, ¿no? Que eso existe también. Y al final, obviamente, hay gente que, que entra que ya tiene una propiedad, aprende y se pone a, a administrar otra, ¿no? Pero es da, poder dar la oportunidad a gente que lo único que tenga es su talento, su tiempo y su energía, ¿no? Y, y eso es, un, es una maravilla porque podemos ayudar a mucha más gente, ¿no? Independientemente de que luego haya gente que, que invierta, pero es que al final, si alguien tiene un patrimonio grande y eh, dice, oye, pues es que tengo el dinero para comprar cinco propiedades, a lo mejor no te conviene ponerte a manejar tú las cinco propiedades y otras cinco, si te apasiona, sí, hay gente que, le, que realmente le apasiona esto. Pero es lo que tú dices, eso ya es un negocio, ¿no? Entonces, nosotros enseñamos el negocio y es una opción para, para los inversores. Así que me, me gusta lo que has dicho de tenerlo diferenciado. Entonces, yo ahora mismo, por eso decía, yo tenía mis inversiones inmobiliarias y a la vez tenía mi negocio de Airbnb. Ahora mismo ya no tengo mi negocio de Airbnb, sigo teniendo mis inversiones y ahora mi negocio, ese negocio no lo tengo, pero bueno, ahora mi negocio, digamos que mi negocio principal es mi escuela. ¿no? Entonces, es muy diferente. Yo con la escuela enseño a un montón de gente y mis inversiones están ahí. Y sigo comprando casas y, y me interesa eh, hacer flipping, me interesa comprar para alquilar y no necesariamente los tengo en alquiler vacacional, ¿no? Al final es, es, es otra, eso es otro tema. Eso es, bueno, el dinero que gano de mis negocios en que lo invierto. No tiene nada que ver, ¿no? Genial, sí, sí, me, me encantan estas puntualizaciones porque a veces la gente se mete en, en los líos y tal y no, no se paran a pensar estas cosas. Yo creo que está bien tener esa estructura mental y saber lo que estás haciendo, si es una inversión y por lo tanto quieres que sea más pasiva o estás entre medio, que está perfecto, o si tienes un negocio que te requiere de tu atención y te da mucha más rentabilidad, oye, pues no te entretengas con aquello, ¿no? A lo mejor por un 1% o 2% más de rentabilidad estás perdiendo tu foco de lo que realmente te genera beneficios. Eso bueno. pasa, pasa mucho, Germán, perdona que te... Eh, sí, sí, Me mucha gente como proponiéndome, oye, ¿por qué no eh, compras un edificio, lo reformas y montas un co -living? Y digo, claro, aquí ya son dos cosas. O sea, una cosa es invertir, comprar un, un edificio, eh, hacer una, una reforma y alquilárselo a alguien para que monte un negocio. Y otra cosa es montar tener todo el edificio y montar tú un hotel o un co -living. O sea, esto es un negocio, es una operación hotelera... Que es, un, es una empresa, un negocio que te va a dar, quitar mucha energía, que está genial, que lo puedes hacer, que te va a dar mucha más rentabilidad, pero realmente el inversor es el dueño del edificio, ¿no? Y, y la gente a veces no lo entiende, pero por ejemplo, yo pongo un ejemplo de eh, Amancio Ortega, el, el dueño de Zara de Inditex. Él es uno de los magnates del sector inmobiliario y aparte tiene el negocio de, de Zara, ¿no? Y tiene un edificio en la Gran Vía, en Madrid. Bueno, de los miles que tiene, es uno de los edificios más caros, y él, él es el dueño del edificio y aparte. Se lo alquila a su propio negocio, incluso se lo alquila a su competencia. Creo que hay un, un HIM en un edificio que es la Mancio Ortega, ¿no? Entonces, él es el dueño del edificio, tiene una inversión y a lo mejor ese, eso le da un 5, un 6, un 7%, y se lo alquila a su propio negocio, que es el de poner una tienda de, de, de ropa, ¿no? Pero, pero son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente, sí, sí, Amancio, De hecho, le dediqué un vídeo en, en YouTube y él tiene un problema que ya nos gustaría, que es que cada año le caen dos mil millones entre dividendos y rentas, que cada vez la parte de rentas es más grande y los tiene wow. que invertir. Es como que tengo estos dos mil millones y bueno, tengo bueno. que hacer algo con ellos. Te pediste tu, tu ayuda para moverle el patrimonio. <ríe> Yo <ríe> creo que no, no, no saben ni. Vamos, no no quieren no ni está escucharme. Estudio, bueno. No, no, de hecho, pero me gustaría algún día entrevistar por si por casualidad nos escuchan a alguno de los sus gestores de Pontegadea, creo que es la, la inmobiliaria se llama, así que si alguno nos escucha, alguno no lo conoce, para escuchar un poco los criterios de inversión de una persona con, con un patrimonio tan tan alto, ¿no? Así que creo que puede ser interesante. Genial, sí, claro que sí. Tenía aquí apuntado en las preguntas, a preguntarte sobre rentabilidad, pero no sé si tiene sentido, porque claro, en tu modelo inviertes incluso desde cero euros, bueno, o incluso la mayoría la rentabilidad, de los casos. Entonces... La rentabilidad es brutal, o sea, claro. eh, te puedo hablar de la rentabilidad de, de lo que invierten en mi programa, que cuesta dos mil dólares, eh, seis meses tienen un montón de mentores y a nada que alguien consiga, imagínate, el, no sé, los que menos, alguien que consiga una propiedad de... Normalita que te va a dar muy poco, o sea, una propiedad que genere mil, mil dólares al mes, que tú te quedas un 20, 25%, que te dé 300 dólares mensuales, te está dando 3.600 al año. Así que solo, solo con una propiedad la inversión del programa ya es un 200%, pero es que mm. eh, tengo alumnos que están generando 4.000, 5.000 al mes, que son 60.000 al año, sin haber invertido. Entonces, es, no, no hay ni siquiera rentabilidad, ¿no? ¿Cuándo está la rentabilidad? Claro. Cuando empiezas a ganar dinero con este negocio, ya puedes tener más oportunidades, porque obviamente es el segundo nivel, que es el que, el que decías, ¿no? De alquilar una propiedad, ponerla tú bonita y ponerla Airbnb, es más fácil de conseguir propiedades así, ¿no? Es mucho más fácil co convencer a un propietario que tiene su propiedad vacía y decirle, mira, yo le voy a invertir aquí 20.000 y te la voy a dejar bonita, la voy a meter en Airbnb, pero yo te voy a dar todos los meses tus 1.000 y a ti no te importa si yo le gano. 800 o 5000, y ese negocio a nivel de negociación eh, puede ser un poquito más fácil, ¿no? Pero claro, no te necesitas dinero. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ya estás generando dinero y ahora sí inviertes. Entonces, eh, ahí la rentabilidad también son altas, ¿eh? realmente, porque al final mmm, tienes, tienes un pues, alquiler más los meses que, que sean y depende la, la inversión que hagas, pero sí pueden ser eh, rentabilidades del 30-40% anual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tienes que tener muy bien estudiado el mercado por las temporadas, temporadas altas, temporadas bajas. Eh, no es algo, no es tan sencillo, digamos, o tan, tan plano como un alquiler por, por habitaciones, que, bueno, obviamente puedes tener habitaciones vacías, pero, pero aquí, si no tienes bien vistas las temporadas, puedes estar pagando un alquiler muy alto y de repente, en una, un, tres meses lo que sacas es la mitad del alquiler, ¿no? Y la gente se asusta, pero es que, es, es que los negocios son así, ¿no? Al final tú tienes que ver el resto del año y tienes que haber sido eh, prudente con tus cuentas para que cuando has generado dinero, eh, pues, pues puedas sostener los meses, los meses malos, ¿no? Pero... Sí, bueno, en ese sentido creo que el, el contrato este de gestión, ¿no? Que, que decías que era como lo ideal, es ideal porque es que te, Eso, a, no, te no, ahorras no. todos estos problemas, oye, si Tienes no si la propiedad... Ganamos todos, si no funciona, pues no ganamos. Pues, pues, ahí no, ahí no, hay, no hay nada que perder, ¿no? Es, aparte, es un. Eh, como decía al principio, ¿no? Es todo, es todo un tema de. A mí me gusta mucho eh, el tema de la mentalidad, ¿no? Y es todo mentalidad. O sea, a mí me dicen los alumnos, oye, tengo, tengo este, este posible cliente que me dice que si le aseguro que le va a dar tanto dinero durante dos años, que entonces sí. Digo, ya, no. Le, no. O sea, tú no le asegures nada a nadie. O sea, digo, yo quiero que, que te contraten. Date cuenta que, que es un socio, no, no es un contrato de alquiler a cinco años que no vas a volver a ver a, al, al dueño, no vas a estar hablando con él continuamente, continuamente. Entonces, piensa con quién te asocias, ¿no? Y ahí hay un, una parte de, de crecimiento en todo eso, ¿no? De, estoy manejando propietarios que son mis socios, son tus socios en los que tú tienes el 25% del negocio, pero él tiene el 75% porque es el dueño de la propiedad y tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, el, bueno, hay un mes malo. Tú cobras el 25% de un mes malo, que puede ser muy poco o nada, pero el mes bueno vas a cobrar el 25% de ese mes bueno. Entonces, tú no tienes un riesgo a ese nivel, salvo tus habilidades de gestionar ese propietario y, y de, ser, de ser transparente. ¿no? Por eso yo siempre digo al final, en este negocio, tienes que ser súper transparente. Si tienes números, eh, siempre es los números en el sector inmobiliario, presentarlos con mucha cautela, ¿no? porque cada vez... Cada vez esto va más, más rápido, ¿no? Cada vez es más volátil todo, cada vez tenemos más, más incertidumbre, creo. Y, y bueno, encima en, en los países de Latinoamérica, imagínate, ¿no? O sea, hay cambios de, de tipo de cambio, de gobiernos, un montón de cosas que eh, de seguridad. Que de un día para otro te puede, te puede cambiar y bueno, no hace falta, lo hemos vivido todos en 2020, ¿no? Que, que 2020, esa o o que en España, tener... con, te cambian la ley también, ¿eh? Ojo, que te claro, cambian, pues... prohíben las licencias turísticas y ostras. Te... Eso es, eso... no, aquí en España, que ahora estoy. También te decía al principio que, que estaba viendo hacer movimientos, estoy pensando vender alguna propiedad de México y meterme, meterme aquí. Y justo es eso, ¿no? O sea, te cambian la ley o te cambian. Estaba mirando en. En Alicante, para convertir locales en vivienda y de un mes para otro ha cambiado la ley, ya hay un tipo de locales que ya no sirven para eso, por, por el tamaño. Y eso te lo cambian de un día para otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es, es complicado, ¿no? Bueno, hay que <laughs> estar a pie de calle y informados y actualizados. A lo que nos gusta, pues nos apasiona eso, pero al final es como cualquier, como cualquier negocio, ¿no? Tienes que estar al día. Has dicho que una de las claves, y me, parece, y me parece, efectivamente me parece así, es la buena elección de la zona. De hecho, yo tengo una vivienda. Que para turístico podría estar muy bien, con vistas al mar. En una, estoy en la Costa Dorada, aquí en zona de Tarragona. Uh, pero en su momento, cuando yo hice los números, estuve mirando. Yo la quería delegar, yo quería que fuese pasivo. Tenía que pagar 20% en ese caso de, por la delegación. Um, creo que me pagaban los consumos y demás. Pero bueno, hice los números y además le incluía la fiscalidad y no me terminaba de salir bien. Me salía un poquito mejor. Turístico, ya no recuerdo bien los números, a lo mejor le ganaba mil o dos mil más al año, pero sí que es verdad que potencialmente pues, la vivienda iba a sufrir más, iba a tener más jaleos, a lo mejor quejasle a algún vecino, y decidí que al final, pues mira, oye, lo alquilo a una persona de la que me he olvidado. De hecho, lleva ya dos o tres años allí y está encantada. Y yo estoy encantado porque no nos molestamos para nada. Entonces, pero creo que es clave en la zona, ¿no? Porque yo, ¿por qué los números me salían así? Porque aquí, en esta zona, puedo explotarla durante tres meses, quizá cuatro, ¿no? Y el resto del año podría salvarlo alquilándoselo, lo típico, pues a un profesor o a algún trabajador que se desplace, porque aquí hay industria y demás. Pero ya requiere de que cada año yo tenga que estar buscando, ¿no? Un segundo alquiler o a lo mejor me lo puede hacer incluso la empresa esto. Pero bueno, al final los números no me terminan de salir. Entonces yo creo que la selección de la zona es súper clave. Entonces, ¿en qué os fijáis para poder maximizar esto y esta vivienda? Decir, oye, a lo mejor me dices, no, no es que seguramente en Airbnb el invierno también la puedes explotar, eh, no lo sé. Pero, ¿en qué me tengo que fijar? Vamos. Sí, eh, te iba a decir eso, ¿no? Que la tendencia. Mmm, bueno, ya es, ya es pensando incluso a largo plazo, ¿no? Pero eh, el tema de la movilidad, del teletrabajo, que eso ha cambiado el mundo totalmente. Y el tema del calentamiento, del calentamiento global y el cambio climático que está haciendo que cada vez las zonas que antes eran más frías, todo el norte de España en 10 años va, va a ser donde la gente se quiera ir, no en verano, sino también en invierno. Eh, yo creo que cada vez, cada vez va a ser menos polarización eh, en eso, ¿no? El, los dos meses de verano saturados todo, toda la costa española y, y luego en invierno no hay nadie, ¿no? Yo ya veo que, que no. O sea, que hay mucha gente que durante el invierno se va a sitios de playa porque al final está mejor, ¿no? Eso, eso es una, una tendencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿en qué nos fijamos? Sobre todo en, en que... Eh, en que, en que haya mucha diferencia, ¿no? Entre el alquiler a largo plazo y, y el alquiler vacacional En España, realmente, si hay lugares, o sea, hay, como te digo, hay lugares eh, que, que ya están siendo temporada alta en verano y temporada media el resto del año Y que sí puede ser mucho más rentable, pero obviamente hay que tener en cuenta la fiscalidad Y en ese tema, España no es el mejor lugar, ¿no? Porque la fiscalidad es mucho más, más fuerte para el tema de renta vacacional. Ahí ya, bueno, si tienes una empresa, lo puedes hacer, pero realmente eh, es, en muchos lugares el alquilar a largo plazo, cuando es. No soy tan experto ahí, tú eres más experto que yo, pero, pero bueno, creo que está, bon, está bonificado eh, cuando es cuando es vivienda habitual. Entonces, tiene mucho más beneficios fiscales, ¿no? Y ese es un punto que, aunque la rentabilidad a nivel de ingresos brutos sea mucho más alto teniéndola en plataformas de alquiler vacacional, luego hace que se equipare, ¿no? Entonces, ahí como como tú dices, ¿no? Como inversor, realmente mmm, es mucho más sencillo tener un inquilino que lleve dos años a estar manejándolo en alquiler vacacional, aunque no lo tengas tú, pero al final, pues, pues siempre va a haber más, más cosas, ¿no? Aunque no, luego no, no hay tantas incidencias y realmente la propiedad, por experiencia propia, está mucho mejor cuidada en alquiler vacacional que a largo plazo, ¿no? Eh, es curioso, pero cuando se te va un inquilino que lleva siete años tienes que darle un lavado de cara a la casa porque la gente, la gente no ha arreglado una lamparita, un enchufe, ah, eso lo dejo, tal, hay un montón de cosas. En el alquiler vacacional tiene que estar siempre al 100%, entonces cada vez que hay una salida, un check-out, hay que revisar todo y lo estás cambiando continuamente, ¿no? Pero, pero sobre todo eso, que la rentabilidad, que la diferencia sea, sea buena, que te merezca, volvemos a lo mismo, energía, la energía que, que gastas y lo tranquilo que estás es súper importante, ¿no? Entonces como, como inversor... Eh, pues depende del lugar, ¿no? Pero hay, hay lugares donde, eh, donde funciona mucho mejor el, 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 largo, o sea, el, el turístico que el, que el largo plazo, ¿no? Lugares eh, fíjate que el, el turístico ahora mismo hay una hay un cambio. De hecho, Airbnb lo está potenciando y es el alquiler por meses. Primero, porque muchas leyes de muchísimos lugares no te permiten el alquiler vacacional en, en, por edificios, por reglamentos municipales, los ayuntamientos, y lo limitan a alquiler de mediano plazo, que es a partir de 30 días, o de 32 días, o de 28 días, según el lugar. Pero esto está pasando en España, está pasando en Colombia, está pasando en muchos lugares. Pero a la vez, lo que puede ser un problema de, oye, ya no puedo alquilar, a la vez la tendencia es que la gente viaja más tiempo, porque la gente ya tiene mucho más, eh, mucho más tiempo y ya, ya, obviamente, sigue viajando la gente en España, seguimos yéndonos todos, como Borregos, el mes de agosto, que es el mes de vacaciones de las empresas, y a un sitio saturado, pero cada vez eso es, no es, no es menos, pero cada vez hay más gente que viaja el mes de octubre, el mes, el mes entero, me voy a ir a un sitio chulo y me va a alquilar un Airbnb chulo un mes, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso se va alineando y, y eso hace que, que ese alquiler a medio plazo, de alquileres entre uno y tres meses, eh, sea una muy buena opción también. Genial, muy buen punto este de alquiler más a, de, de plazos más medianos. Y de hecho, efectivamente, aquí cada vez la temporada es más larga. ¿eh? De hecho, sí que se nota eso. Y no hace mucho, me ha hecho gracia lo que decías del norte, pero no hace mucho hablaba con dos inversores amigos que debatíamos esto. Ellos están en el norte y me decían, es que además, en su caso, uno de ellos era personal shopper y apostaba mucho por ciertas ciudades del norte, argumentándolo. Como, como bien me decías, que oye, es que ahora todos los turistas quieren ir abajo, pero de, me decía que ya había una tendencia de turistas que se están vendiendo propiedades. En la zona más sur de España para irse a la zona norte. Yo creo que quizá eh, puede empezarse a dar ese caso. Yo creo que todavía es pronto, ¿no? Pero, pero sí. sí que es verdad que ya algunos están diciendo que ya se está notando. Yo creo aquí, voy a, a barrer para mi casa. Yo creo que la Costa Dorada, que está muy bien ubicada, entre, no está ni en el norte ni en abajo, yo creo que tiene mucho potencial. Eh, a ahí, ver a ir, por ahí, por a verte y a explorar el mercado. Sí, sí. Uh, bueno, vamos a ver lo que ocurre en los próximos años, pero en cualquier caso, seguro que estos movimientos también estratégicamente para ver dónde inviertes puede tener mucho sentido que, que lo analices. Um, muy interesante todo el tema. Me gustaría preguntarte, tú que hablas con muchos inversores, uh, que me digas cuál es el gran error, ¿no? el principal error que cometen los inversores cuando empiezan a invertir. Eh, comprar de forma emocional. Es el, el primero. El. el, el... El primer error es que la mayoría de los inversores inmobiliarios no son inversores, compran su casa porque es la que quieren comprar para vivir y, y normalmente es la menos rentable. Pero incluso cuando compras una segunda vivienda, eh, yo veo muchos inversores que, que, que compran en algo bonito. Yo el primero, o sea, te, te hablo en primera persona porque yo por ejemplo en Tulum, que si es un mercado que sigue siendo rentable, fue muy rentable las rentabilidades que me daban a mí mis propiedades en, en Tulum. En 2016-2017 hablamos de un 14%, o sea, una, eh, muy, muy alto, ¿no? Ahora están en un 6, un 7%, eh, sigue estando saturado, pero el, el, el comprar en algo que te guste, ¿no? Que, que la gente proyecta lugares donde vivirían ellos, ¿no? Y, y eso creo que es un error, porque al final, cuando estás hablando de números, es, es intentar salirte de la parte emocional e irte 100% a los números. Y, y bueno, ahí mezclando un poco lo que decías tú. Eh, mezclando esa parte de bueno, los números y también la energía que le tengas que, que meter, ¿no? porque hay lugares que son muy rentables, pero que vas a poder tener muchos más problemas. Y vas en España con, con, con los ocupas y con, con un montón de cosas con los, con los impagos y con todos esos cambios de las leyes que puede ser, puede ser un dolor de cabeza a largo plazo. ¿no? Entonces, un intermedio en eso, ¿no? en que sea un buen lugar. Eh, un lugar mmm, que a lo mejor tú, tú no ibas a vivir. Normalmente, yo es lo que siempre digo, no, no te irías a vivir a los lugares donde inviertes, ¿no? Porque eh, el otro día hablando con un amigo que es de, de Albacete, que se ha a, a vivir a Madrid, es que es, es brutal eh, cómo la rentabilidad de, de las propiedades de lujo, lo baja que es, ¿no? Está viviendo en un piso que costaría un millón de euros y está pagando 1.500 al mes. O sea, es que no es ni un, ni un 2%, creo que no salía ni un 2%, ¿no? Entonces dices no tiene sentido comprarte ese edificio. Obviamente si tienes muchos millones es, es proteger el patrimonio, probablemente eso se revalorice a nivel de plusvalía, genial, pero a nivel de rentas no tiene ningún sentido, ¿no? Aunque sea esa casa donde vivirías. Entonces, bueno, eh, siempre creo que ese es el mayor error, ¿no? Comprar, comprar con, muy con los ojos y que al final nosotros lo aprovechamos porque cuando haces un flipping, lo, lo pones bonito precisamente para que, para que un mal inversor eh, te compre esa propiedad, ¿no? Pero bueno, es la, es la realidad, ¿no? Pero sí, sí, a mí cuando... me sorprende. ¿eh? Nosotros con los flips, alguna vez que se ha interesado algún inversor, pienso no será muy inversor porque me está comprando a mí el, el beneficio, pero bueno, ah, oye, ah, pero, por mí genial. Pero mira, ahí, ahí también yo lo que pienso que muchas veces eh, me ha pasado a mí, ¿no? Que nos nos obsesionamos también con los números. Cuando te pones a pensar un piso pequeño eh, ah, es que te me da un 6, me da un 8, si le hiciera yo le sacara tal Y dices, es que estamos hablando de 2.000 al año, ¿no? O sea, si te pones a pensarlo, muchas veces esa pérdida de energía, ¿no? O, el, o el, el pensar, bueno, ¿por qué alguien compra una propiedad que ya tiene el flipping hecho? Porque los 20.000 o 30.000 que le vas a ganar tú Es tiempo y energía que lo has puesto tú como con tu negocio, ¿no? Lo que hablábamos antes Tú has hecho un negocio, un esfuerzo Y dentro de eso está pagado tu tiempo, el de tus empleados, el de la energía, ¿no? Hay otra persona que dice: Bueno, yo somo el ahorro, compro eso también, compras ese tiempo, esa energía y te da una, una rentabilidad más baja, pero, pero ya lo has hecho, ¿no? Entonces también hay que entender todos los tipos de, de inversores. Genial. Oye, si te pregunto a ti, ¿qué, ¿qué es lo que si pudieses empezar hoy de nuevo, qué harías distinto? Diversificaría más eh, en lugares. Me, me enamoré de, de Tulum y lo metí todo ahí. Y, y mmm, mmm, intentaría apalancarme más. Una, una cosa que me ha pasado a mí es que, que bueno, ahora sí si estoy otra vez como, como no residente fiscal, como no residente en España, eh, estoy viendo las opciones de apalancamiento bancario, pero al final toda la teoría que había aprendido de Robert Kiyosaki y todo, por el tema de estar viviendo por el mundo, no me ha sido posible tener mucho apalancamiento, ¿no? Y eso es una de las cosas que, que no podía aprovechar, porque al final tengo un, tengo un patrimonio, pero no, no lo he podido apalancar, estoy ahora justo viendo esa parte, pero es algo en lo que tengo ahí un poco de, de decir, joder, podía, podía haberlo aprovechado mucho más, ¿no? Todavía estoy a tiempo. Sin duda, sin duda, una de las grandes ventajas del sector inmobiliario es claro. poder usar deuda a largo plazo y barata, entonces. Pues, pues. Muy bien, pues vamos llegando al final de la, de la primera parte de la entrevista. Luego te hago unas preguntas muy rápidas. Pero antes de pasar a la segunda parte, sí que me gustaría preguntarte: seguro que a lo largo de toda tu trayectoria y con tantos viajes y tantas ciudades, habrás vivido experiencias de todo tipo. Entonces, te quería preguntar alguna anécdota o algún hecho curioso, wow. alguna cosa que hayas vivido a que, que sea así, pues destacable. Te voy a contar dos relacionadas con, con los Pins y con los Juegos Olímpicos. Una fue en eh, los Juegos Olímpicos de, de Río 2016. Digamos una, me llevé a un montón de, de gente para... Bueno, fabrica, mi negocio eh, con, con los Juegos Olímpicos es mmm, fabricamos pins en China, pins de, de deportes, de lo que sea, de los Juegos Olímpicos, muy baratos, los llevamos ahí, los intercambiamos con la gente que está ahí, con los deportistas, y esos pins que conseguimos de los comités olímpicos, pins más oficiales, digamos, los vendemos en, en eBay o los vendemos en la calle, ¿no? En Río eh, en un mes facturamos 100.000 mil dólares en pins, pero fue una locura porque me llevé a amigos y mis primos y gente y les pagué los vuelos desde España, desde México, desde Argentina y y bueno tuvimos que estar haciendo turnos para dormir en la playa de Copacabana en la calle porque estábamos en un mercadillo en la calle y si nos íbamos por la noche nos quitaban la mesa, entonces bueno fue una fue una locura y ahí pasó de todo, la verdad Brasil no es el sitio más seguro del mundo entonces estábamos ahí con, con delincuentes, con, con, los, con la gente que vivía en la calle y, y bueno, fue, fue difícil. Y, y la otra fue los últimos Juegos Olímpicos después de Río. Nos fuimos a, a Corea. A, eran en Pyongyang, Corea del Sur. Juegos de invierno en 2018. Y, uf, y ahí sí fue... Voy a contar esta anécdota ya, ya, ya prescrito. Pero bueno, nos colamos, eh, nos colamos en la vía olímpica porque por pura travesura de niños, porque nosotros llevamos una, una acreditación totalmente falsa, pero que no pretende ser falsa, sino que pone una bandera de España, coleccionista de pins, o sea, no tiene nada que ver con nada, no tiene ni código de barras, ni, ni QR, ni nada. Y haciendo el tonto, dijimos, hey, vamos a intentar pasar a la Villa Olímpica, ¿no? Y, y fue, llegada a la Villa Olímpica, teníamos una energía, íbamos llenos de pins de arriba abajo, con. Y, y no sé qué, qué hizo la energía que no nos, o sea, que pasamos todos los controles de seguridad sin que nos pidieran la acreditación. Primero un arco, pasamos las maletas llenas de pins y luego estaban los, o sea, primero estaba la policía seguridad privada, policía y los militares. Y entramos a la Villa Olímpica y cuando estábamos dentro dijimos, wow. Entonces, claro, en la Villa Olímpica están todos atletas de todos los países y todos tienen pins, que todos están apasionados y locos por los pins. Entonces pusimos un puesto en un McDonald's que hay dentro de la Villa Olímpica con nuestros pins. Y venía todo el mundo, estuvimos cambiando, fue increíble. Y bueno, al siguiente día, uno de, de los que venía con nosotros le dijimos que volviera a hacerlo. Le tocaba a él, venga, vuelvo a, a hacerlo. Pero ¿cómo voy a volverlo a hacer tal? El caso es que le pillaron y bueno, cosas que historias también personales, pero bueno, al final le detuvieron y estuvo tres días en el calabozo. Y, y bueno nos entró una paranoia de, de miedo bueno él la verdad es que resultó no ser el mejor amigo eh, no quería no se fiaba de nadie intervino el consulado la embajada salió en todo lo, en toda la prensa diciendo eh, español se cuela en la vía olímpica y está detenido tal y bueno salimos corriendo del país así para para contarlo tal eh, nos entró tanto miedo porque realmente eh, no sé, tampoco es que, o sea, no, no era por el hecho de habernos colado ahí, porque yo, si, mí, si me hubieran pillado ahí, hubiera dicho, ah, pues yo qué sé, pensé que esto era, no sé, no, a mí no me hubieran metido en la cárcel, yo pienso, ¿no? Pero él se volvió loco, dijo que tal, escondió la acreditación, no les quiso entregar el pasaporte y le metieron ahí, ¿no? Y el caso es que nos hablaba la fiscal de Corea eh, con un intérprete y diciéndonos, es que ese día en la Vía Olímpica estaba el presidente de Corea del Norte. Fue un día súper importante de conciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Había seguridad y había, obviamente, alerta terrorista. Entonces, vuestro amigo está en la cárcel diciendo que no se quiere identificar, que no quiere dar su pasaporte, que no quiere firmar eh, porque le habían pedido como 100 dólares de fianza para salir, que no quería firmar la fianza para salir porque no se fiaba. Y dice, claro, esto está pasando, está escureciéndose y está empezando a llegar a gente ya diciendo, mmm, cuidado, Ojo, que, hay este. que puede ser una alerta terrorista, ¿no? y por el miedo a que pudieran tirar de la manta y nos metieran ahí en un lío en el que la embajada no estaba haciendo nada tal nos cogimos un avión y nos fuimos eh, huida total no y bueno fue una anécdota pero en el momento fue, fue difícil yo me cogí un avión a Tailandia y, y nada realmente luego pensándolo fríamente no no, no nos tratamos a nosotros mismos como si hubiéramos sido delincuentes y no lo no, éramos. Os asustasteis, pero tampoco era para tanto. Sí, Obviamente, pues, con el presidente de sí, no. Corea del Norte y Corea del Sur allí, pues a lo ah, mejor pues, la ya. situación es un poco más delicada, pero lo que estáis haciendo era un, un juego de niños, tampoco. Sí. Pero, pero bueno, fue una, una anécdota que ahora, mirándolo cinco años después, digo, wow, pero <laughs> lo veo tranquilo, pero fue un poco loco. Bueno, desde Madrid, ahora tranquilamente, lo, lo, ves, lo sí. ves de otra manera. En este momento, Muy sí. bien. Ah, <laughs> nada, llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Me, sí, me gustaría preguntarte si hay algo que no hayamos comentado y quieras comentar. Y si no, pues pasamos a estas preguntas rápidas. Creo que hemos hablado, hablado perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a la segunda parte. Son tres preguntas rápidas para conocerte a ti un poco mejor. La primera es que nos recomiendes un libro. Que puede ser de inversión o no, ¿eh? el que tú quieras. <laughs> eh, bueno, por, por no... Repetir los de Kiyosaki, que, que sería muy obvio y muy, muy recomendado. Eh, la semana laboral de cuatro horas, de Tim Ferris Muy bien, gran libro. A mí me produjo un cambio de chip sí. también hace muchos años. De hecho, es un libro ya que tiene sus años, pero, sí, sí, sí. pero me gustó mucho. ¿Un grupo de música o un cantante que no te puedas quitar de la cabeza? Yo soy súper fan de Hombre G. Sigo, sigo siéndolo. <laughs> Muy bien, sí, me suena bien. que alguien, algún invitado nos lo había dicho también. De adolescente y de, y de adulto también, así que es, es de los que siempre escucho mucho y en los últimos años escucho mucho jarada de Palo también. Eh, curiosamente era un grupo que me gustaba, pero desde la muerte de Pau Donés conecté muchísimo con él, con su historia y los escucho mucho también y son, son canciones genial. muy bonitas. Gran persona, Pau Donés, sí, sí. Um, y un restaurante que no me pueda perder, donde quieras, Madrid, Tulum, donde te apetezca. Eh, uf. Eh, soy super fan del Honest Greens, la verdad. Greens. Vale. ¿Y aquí, ¿Dónde están? Si aquí me escuchan, me deberían invitar ya porque yo creo que voy 20 veces al mes. Eh, hay muchos en Madrid, hay en Barcelona y es un restaurante sano, barato, comida buena, orgánica, saludable y, y el ambiente es brutal, así que. Bueno, es green, ¿Sí? muy bien. Hace unos cuantos años que ya no estoy residiendo en Barcelona, con lo cual quizá me he no perdido veas. esa cadena, pero oye, pues cuando visite Barcelona me lo apunto. Vete, vete, porque de hecho, justo ahora que he estado en Barcelona un par de veces, he ido allí. O sea, no, no voy a un sitio de allí, voy al, al que me gusta. La verdad es que para mí es una pasada, así que desde aquí les regalo esta publicidad gratuita. Genial, Fede. Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante el tema. Seguro que se puede profundizar mucho más, pero bueno, a la... nos hemos ajustado a tiempo, más o menos una hora. Yo creo que es interesante el tema que has puesto encima de la mesa y que seguiremos hablando de él en ese club de lectura, ¿no? Con tu libro, que de hecho te comentaba antes, que tengo pendiente de leérmelo y que me leeré seguramente este verano. Ya y pues nada, agradecerte que te hayas pasado por aquí y... Lo único que me queda es seguro que mucha de la gente que nos está escuchando pues, te quiera seguir o te quieran contactar. Es que nos digas dónde lo pueden hacer, dónde pueden encontrar, y dejaremos pues, todos esos contactos también en la descripción del capítulo. Genial, pues tengo también un canal de YouTube, Fede Nomad, en Instagram y en TikTok, Fede Nomad, y aparte en Instagram está el Instagram de la escuela que es BNB Game, BNB Game, que tenés aquí, y aquí está el Instagram donde también más de temas de Airbnb, salgo yo pero también sale más gente y ahí podemos podéis aprender de todo el tema de, de Airbnb genial Fede pues dejaremos anotados todos estos uh, estas páginas, estos recursos y además también el restaurante, bueno todo lo que nos has ido recomendando, el libro también y lo único que me queda es desear que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista y agradecerte sí. tu paso súper cómodo, muchísimas gracias Germán eh, un placer la verdad y nada, todo lo que lo que queráis, todos los que hayáis escuchado esto, escribirme, preguntarme lo que sea. Muchas gracias, Germán, por y enhorabuena por, por este podcast, que la verdad es que es muy potente. Estás juntando a gente a gente muy interesante y una, una labor muy bonita la que estás haciendo para poder llegar a, a, más, a más gente, ¿no? Este conocimiento inmobiliario, esta, esta pasión que, que tenemos en común. Y nada, que, que sigas triunfando por mucho tiempo también con esto. Pues muchísimas gracias y aprovechar también para agradecer a Ágata que nos haya presentado Bien, por lo Agatha, menos a conectora, por conectora siempre. Eso es. Genial, pues fede, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. No, no.